El domingo pasado 8 de octubre se reportó el asesinato del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Jormen Alfonso Ron Medina, durante una emboscada en el barrio Julián Blanco, Petare, municipio Sucre, estado Miranda. En ese evento igualmente resultó herido el mayor William Peña, ambos adscritos al destacamento 432, Poderes Públicos, Asamblea Nacional. A los dos días de esta emboscada, los organismos de seguridad realizaron un despliegue en Petare para dar con los responsables de este hecho. Es así que en la zona 5 del barrio José Félix Rivas, Petare, cayeron abatidos dos presuntos partícipes de la emboscada contra los militares. Debemos recordar que en la zona donde fueron abatidos estos sujetos tiene una base de operaciones la organización delincuencial fundada por Wilexis Acevedo Monasterio, alias el Wilexis. El Wilexis aparece en la lista de los 10 más buscados según publicación realizada hace 2 semanas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Las autoridades no han dicho si la emboscada contra los militares fue perpetrada por integrantes de la banda de alias el Wilexis. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.